Dos segundos para medianoche. Era un invierno cálido, sin nieve ni lluvia. La joven miraba desde su ventana el leve balanceo de las ramas del árbol parado allá enfrente. Simplemente miraba, pero su mente viajaba lejos, muy lejos, a un rincón perdido en el tiempo. ¿Qué tendrá esta época del año que hace florecer sentimientos olvidados? Se preguntaba. A lo lejos, luces y villancicos hacían acto de presencia en un pueblo escaso de habitantes. Las mismas costumbres, los mismos adornos, la misma energía en cada uno de ellos. Ciclo eterno. La gente olvida en este tiempo. Odio todo esto. Cada falsa sonrisa y cada felicitación obligada, murmuró. Y se dispuso a cerrar la ventana. Pero algo llamó su atención allí abajo, al lado del árbol que tanto había observado. Justo allí había alguien. Rápida se puso sus viejos zapatos y se dispuso a echar un vistazo. Bajó a tal velocidad que ni siquiera advirtió a su familia allí reunida, dispuesta a festejar juntos una vez más. Pero cuando salió al jardín y se aproximó al lugar donde ella había creído ver aquella extraña figura, ya no había nadie. Todo seguía igual. Y sumida en la más profunda desilusión, volvió a tomar el camino de vuelta al interior. ¡Qué aburrido! Otra vez me toca escuchar las mismas historias, las mismas quejas y las mismas frases de cortesía. ¿Prefieres evitarlo? Sonó una voz a sus espaldas, pero al girar no vio a nadie. La joven buscó en cada rincón de su jardín, pero la oscuridad de la noche empezó a hacer mella en ella. Ya no le apetecía vivir ninguna aventura. Se dijo a sí misma que aquella voz solo fue fruto de su imaginación, y sin más esperas entró corriendo en el rellano. El bullicio acostumbrado le calmó los nervios. Su madre iba de arriba abajo acarreando platos. Su padre estaba cocinando con aquel horrible delantal navideño que le regalaron el año pasado. La abuela miraba distraída la televisión sentada en la mecedora. Sus hermanos peleaban cerca del árbol. Todo igual. O eso pensaba. Puesto que al sonar el timbre de la casa, ella corrió a abrirle la puerta a sus tíos y primos, pero le fue imposible agarrar el pomo. Para su sorpresa, las manos traspasaron el mecanismo, como si su cuerpo no fuese más que simple humo. Asustada, corrió a buscar a su padre, pero de igual modo, este ni la oía ni la sentía. Gritó una y otra vez, pero nada. Su madre abrió la puerta a los recién llegados, y una muchedumbre pasó a ocupar la mayor parte de la sala, pero ni aun así advirtieron su presencia. Los niños gritaban y correteaban de un lado para otro, pasando a través de ella como si nada. Su tío empezó a contar los mismos chistes de siempre, alentado por las copas de vino. Su madre murmuraba en voz baja con su tía, y su padre parecía demasiado pendiente al guiso, como para notar algo más. Nada. Como si jamás hubiese existido. Ella ya no salía a las fotos de las paredes. No había ni rastro de sus dibujos, y nadie la recordaba. Lloró tanto que perdió la noción del tiempo. El día se acababa, las últimas campanadas iban a sonar, y el año finalizaría sin ella. 12, 11, 10. La mecedora suena. 9, 8. Pasos se acercan. 7, 6. Una mano cálida roza el hombro de la joven. 5, 4, 3. 2 segundos para medianoche. 2, 1. Despierta. Y la joven abrió los ojos sobresaltada. Se había quedado dormida en el alféizar de su ventana. Miró adormilada a la dueña de aquella voz que le había sacado de aquel horrible sueño. Una ancianita de cabellos grises la miraba con ternura. Apresurada agarró la mano que le tendía su abuela
y juntas bajaron a recibir el año nuevo una vez más. ¿Qué tendrá esta época del año que hace florecer sentimientos olvidados?